uno de los partidos más atractivos de esta jornada. Sin duda, es un enfrentamiento muy, muy interesante. Vamos con los protagonistas de ambos conjuntos. Dallas presenta el siguiente 7, Alex Soria con el dorsal número 20, Eduardo Sala, Luceros con el 12 y Alfredo Padilla con el dorsal número 14. Bueno, un interesante partido el que tenemos por delante, que abre la jornada número 3. Vencer este partido será fundamental, Juan. Sí, tiene que intentar conseguir la victoria si quiere permanecer en el grupo de favoritos, porque bueno, la primera jornada tuvo un resultado en contra que no le va a ayudar nada, así como los americanos vienen con una dinámica muy buena, ¿no? Y ahora mismo pues el apuro está en la Casa Blanca, de acorde a lo que se espera de ambos equipos y del escenario. Sí. Dallas llegaba el pasado lunes, creo recordar, y tuvo una semana muy intensa con 3 amistosos. El primero en Oporto, aterrizaban en Oporto. Es de una competición tanto por clubes como puede ser por selecciones. Ojo, el a disparo. Primer nivel. Acaba de el Madrid mandar también, sí, un recado. Así es, Santoyo, distancia. Un disparo lejano, pero que un aviso también para la defensa de Dallas. Cuando llevamos ya 3 minutos y medio de este partido que inaugura la jornada de sábado, de momento 0-0 entre Dallas y Real Madrid, ojo el centro. Buena intervención del portero en el disparo a media distancia también, aunque era un poco centrado, pero que sacó una muy buena intervención. Rival para recuperar cuanto antes también es importante. Sí, creo además que lo que le falta a ambos equipos es un poco de pausa, ¿no? De que los medios estén tocando un poquito más, que le dé un poco de pausa, de tranquilidad al juego, porque a veces las imprecisiones son simplemente por precipitación, ¿no? Entonces se trata de pausar un poco el juego, de que los cerebros de ambos equipos empiecen a tocar. Largo, avanzando metros, ojo ese balón en la frontal, el disparo y el gol. Gol, el primero del partido, Sami Anthony, con ese recorte y ese disparo para adelantar a Dallas en el minuto 12. Excelente combinación, el jugador americano que acaba de entrar simplemente ha controlado el balón, ha dado pausa, ha levantado la cabeza y ha podido continuar una jugada en ataque en la que el Dallas se movió perfectamente, ¿no? El Madrid estuvo lento, sobre todo defendiendo por dentro, y le dio la opción al jugador de Dallas a tener un tiro franco a puerta. La verdad, el jugador que estaba por banda también muy hábil, viendo ahí a su compañero, a Sami Anthony completamente solo, que después resolvió también a la iba a ser el que le pegue. A ver, el disparo, pues directamente fuera, sin problemas, para Iván Vázquez, portero del Real Madrid, que la va a poner ya, saca en corto. Real Madrid 14 y medio, primera mitad. Dallas 1, Real Madrid 0, lo estamos contando desde este campo de Asenra en Rivadumia. De nuevo el ataque de Dallas y el balón que ahora mismo siguen en posesión del conjunto. Imposible, porque en este momento, cuando justo llegamos al minuto 15, el colegiado indica el túnel de vestuarios para Dallas y Real Madrid, partido que de momento se lleva el conjunto norteamericano en esta su segunda participación en el Arouse. Momento en el que comienza la segunda parte, lo hace además de forma simultánea con el Girona 1, Areosa 0. Estamos en este campo 1, con todos ellos, ojo el ataque de Dallas, no llegaba rematador y ahora el disparo, buena intervención, De Iván Vázquez para despejar ese balón, y ahora la defensa de Dallas que no se complica. No le pierde la cara al partido, sabe que para tener opciones de victoria tiene que hacerle un segundo gol al Madrid y noquearlo. A las pruebas me remito en el tema de noquear al Madrid, ¿no? O sea, lo que pasa en el equipo blanco, si no lo mato, los organizadores, todos los aficionados, creo que buenísimo el disparo. Sí. Ojo, buena intervención, aunque el rechace fue demasiado frontal, pero bueno. El disparo de Marcos que avanzó metros y no dudó en disparar, un disparo muy potente. Estamos en minutos rojos del Real Madrid, estamos en minutos mágicos, a ver qué es lo... Por banda izquierda, a través de esa, ojo el disparo, a través de la figura de Moussa Fall, también el dorsal número 9 de Dallas. Siendo muy protagonista en este encuentro. Va a sacar el Madrid, lo hará en largo.
Balón arriba, más allá de medio campo. La recuperación de Dallas, que no puede materializar. Así que balón para el Madrid, abriendo en banda derecha. Recta final de este, el futbolista en fuera de juego. Y el partido que llega a su fin en este Dallas, minuto 15. Dallas que se lleva. Dallas vencedor. Vemos la euforia de sus futbolistas y evidentemente la decepción en los jugadores del Real Madrid. El Real Madrid que de momento nos está encontrando, bueno, con la victoria. Seguro que lo intentan de nuevo en el siguiente enfrentamiento. Eso demuestra el nivel del campeonato, ¿no? O sea, aquí vienen grandes equipos y la camiseta y el escudo sí imponen, pero no ganan. Entonces, bueno, enhorabuena al Dallas, gran partido, buena lectura de partido. Y el Madrid, pues realmente en problemas para clasificarse. Pues el Real Madrid que lo intentará de nuevo a partir de las 12:10 frente a Areosa.